Hola chicos, hoy les voy a enseñar unas aplicaciones básicas que yo usé durante mi viaje y me sirvieron mucho. Acá tengo todas, faltan algunas, pero comenzamos con la mejor, la que son los buses en Europa, son los más baratos de transportarse. Solamente es colocar los destinos, las fechas y seleccionar la cantidad de personas, por ejemplo. ¿no? Una vez que le das a buscar, van a aparecer los precios. En este caso, bueno, pues vemos que está a 10 euros ir de Budapest a Bratislava, entonces es una manera muy rápida de manejarte. Y ya acá están pues todos los viajes que yo hice en ¿no? 2018 y bueno, también hice algunos en el 2019. Es una manera muy barata de transportarse. Lo segundo más caro para transportarse sería el tren y tercero el avión, aunque habría que comparar los buses, las distancias y los precios entre aviones y buses. A veces sale más barato moverse en avión y más rápido. La otra aplicación es Hostel World aquí siempre reservaba mis alojamientos igual que cualquier aplicación pones los lugares o la ciudad donde quieres ir eh, las fechas cantidad de personas y después de ello ya puedes eh, escoger este el alojamiento que más te convenga te va a aparecer una lista y eh, puedes elegir el que más te parezca no te recomendaría revisar los eh, reviews ahí puedes ver la seguridad la limpieza y leer todos, ¿no? Para que no vayas quizás algunos que sean un poco peligrosos eh, o sucios, ¿no? Que también sucede. Ah, y en Budapest eh, tenga mucho cuidado con los hostales que son de party, party hostels. Ahí sí es todo el día fiesta y no van a poder descansar, salvo que vayan por fiesta, claro. Eh, bueno, también pueden ver el mapa para que se den una idea dónde está ubicado. Eh, pueden ver sus políticas de devolución, de este, cómo son los pagos también, muchas veces eh, solamente te cobran un adelanto que son me parece tres dólares, o cuatro dólares y el resto lo tienes que pagar en la misma, eh, en el mismo hospedaje, ¿no? Puedes elegir tu cuarto, también hay unas políticas de cancelación y tu cantidad de camas, ¿no? En los eh, en los hosteles hay unos cuartos que son hasta puede ser no, si yo he visto una vez hasta de 35 camas que son con pero de tres pisos eh, que salen muy baratos ¿no? pero muy incómodos también lo yo recomendaría quedarse en cuartos de 12 ¿no? en los más pequeños porque a veces en los más pequeños también este, no hay muchos digamos testigos si es que algún momento te vayan a te pueden robar ¿no? mientras más personas más, menos probable que te roben ¿no? Bueno, también podemos usar Airbnb, como ven, eh, y encontrar algunos casos, ¿no? En algunos casos en los que no encuentren los hostales. ¿Por qué? Porque a veces pasa si lo reservas con muy poco tiempo de anticipación, es probable que ya no encuentres, y mucho peor si es que viajas en días, en días festivos, ¿no? Como en los carnavales. A mí me pasó, por ejemplo, cuando fui a Luxemburgo, estaba buscando por una fecha y cuatro días antes ya no encontraba en ningún lugar eh, la app de Hostelworld, World, entonces solamente me quedó buscar en Airbnb. Puedes filtrar por precios. Bueno, y encontrar lo que más te conviene, ¿no? Igual puedes este, usar los testimonios, que son muy importantes. Siempre guíense por eso antes de reservar. Y otras aplicaciones eh, importantes tenemos, por ejemplo... Eh, bueno, las aplicaciones de aviones, ¿no? En este caso vamos a ingresar a EasyJet, es una línea, aerolínea de low cost. Cada, cada aerolínea tiene su manera de, políticas de, de equipaje, a veces solamente es una mochila, a veces solamente es una, un carrión de 10 kilos, eh, depende, ¿no? Siempre revisen bien las eh, condiciones y políticas, ¿no? Sepan qué están comprando. Eh, yo recuerdo que tenía mochila y maleta de 10 kilos eh, de Toulouse a Roma, y al final, antes de abordar, me dijeron que tenía que meter mi mochila, a mi este, maleta, carrión de 10 kilos. Felizmente ingresó. Bueno, igual que cualquier aplicación, eh, como de hoteles o de alojamientos, ponen el lugar. Eh, por ejemplo, acá vamos a poner uno de Londres a Islandia, Reykjavik, la capital de Islandia, y nos van a aparecer los precios. ¿no? En este caso aparece, a ver, 130 libras, que más o menos son como 160 dólares y de vuelta, pero lo más probable es que esto solamente sea con mochila. En verdad para Islandia solamente son 3 días, 4 días y con mochila, ¿no? Ahora les voy a mostrar cuánto me costó a mí. Yo lo, lo buqueé con wizair.com, también es una línea de low cost, una aerolínea de low cost. Y a mí me salió 85 libras y di vuelta con una mochila. Eh, acá pueden ver, bueno, la, eh, el itinerario. Salí el 20 de agosto y regresé el 24. Y me costó 85 libras, que llega a ser 110 dólares la ida y la vuelta. ¿no? Este, es muy barato. Entonces, eh, hay algunas aerolíneas que te permiten ver en un calendario cuándo son las fechas que son más baratas. Y bueno, según eso también ustedes podrían organizar su viaje. Y bueno, para tours, les recomendaría los free booking tours que hay en todas las ciudades, en las capitales importantes de Europa. Pero también tienen Get Your Guide, que es una buena aplicación para que puedan resolver, reservar sus eh, actividades, ¿no? sus tours. Para que conozcan un poco la ciudad, poco precios caros, eh, pero bueno, si se animan también pueden reservar por ahí, ¿no? Eh, bueno, eso sería todo y si tienen alguna consulta eh, me pueden escribir, no hay ningún problema. Espero les les sirva un poco esta, esta guía de aplicaciones para Europa. Gracias.